Saludos, mi gente. Bendiciones. Bienvenidos nuevamente en Pelota Béisbol Podcast. Agradecido totalmente de su apoyo, señores. Gracias a Dios. Los números no mienten, señores. Gracias a Dios, este contenido ha llegado en otro nivel. Este año yo quiero 100 mil suscriptores en este canal. Suscríbete y por favor, vamos a llevar esto a otro nivel. ¿Cómo lo podemos hacer? Saca un segundito y dale me gusta. Vamos a leer la palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verde pasto me hace descansar. Junto a tranquila aguas me conduce. Wow, No hay nada mejor que sentir la paz del Señor, señores. Yo lo invito a todos ustedes eh, a orar, a solas. Yo lo invito a orar a solas. Vete a un monte, a una montaña, a solas y tú puedes sacar un minuto. De oración para Dios. Eso te va a traer paz a tu alma. Siempre y cuando sabiendo que Dios te va a escuchar. No al que ser cristiano. No hay que estar de lleno, metido. Señores. Sino simplemente acercarte poco a poco hasta que llegue el momento en que ya Dios te quita todas las necesidades y te vaya a su camino. Esas son simples palabras que salen aquí en este contenido. Eh, vámonos con el contenido sin censura. Señores, lamentablemente el caso. Me da mucha pena. Me siento mal por lo que está pasando este pelotero, señores, realmente. Eh, pero yo sé que él tiene talento. Yo sé que él puede regresar a ser el mismo jugador que fue en los cachorros de Chicago. Señores, Javi va, mi gente. Un pobre desempeño. Pobres números está poniendo el mago, señores. Los Tigres de Detroit van rumbo a una nueva temporada de Grande Liga y será la primera vez en varios años en Miguel Cabrera quedando como pelotero referente Javi Bay, el mago quien no está atravesando un buen momento. ¡Wow! El mago decidió quedarse en la ciudad de Detroit y claramente será el pelotero franquicia tras el retiro de Miguel Cabrera. Sin embargo, su rendimiento en los campos de entrenamiento no han sido nada bien. Esto es muy preocupante. Lo que está pasando con el Mago En seis juegos no tiene ningún hit Una sola carrera remolcada El averaje claro está en 0-0 eh, Y lo que más registra son ponches Seis, siendo sin duda un rendimiento Sumamente preocupante para los Tigres de Detroit Lamentablemente Lamentablemente está de 12-0 El Mago Javi Bai. Mi opinión personal, un cambio de equipo urgentemente señores Un cambio de equipo urgentemente Aunque sea Detroit que le pague ese contrato Ellos pueden buscar varios peloteros Por lo menos tres por Javi Bay. Nadie sabe. O vamos a ver lo que esta temporada tiene, pero ahora mismo se ve demasiado por debajo. Aquí uno que dice, yo pienso que él debe de ajustar su mecánica y buscar un super hiring cock. A veces los cambios son buenos y él tiene mucho talento. Yo pienso lo mismo. Yo pienso que Javi Bay tiene mucho potencial. Tiene mucho talento, tiene mucho que demostrar. Es un tipo joven, es un tipo que fue eh, en una ocasión el pelotero más buscado, la, la, la chaqueta más vendido, el tipo que más vendía en Chicago era él. Lamentablemente, la pelota es un negocio, pero el cambio de hirinko y todo esto lo ha afectado. Aquí uno que dice se le fue la magia. Aquí otro que dice es buen mago, desaparece hasta en la lista sin hit del bat. Nadie ve un hit. bueno. <coughs> Hay uno que dice ahí le van a hacer su magia y lo van a desaparecer. Bueno, está difícil la cosa para Javi Báez, el mago realmente. Señores Juan Bene, Juan Bene, yo tengo entendido que es un señor venezolano que sabe mucho de béisbol, o sea, lo que yo tengo entendido, no sé quién es, no lo conozco muy así, yo sé que es un periodista venezolano que vota para el Salón de la Fama del Cooperstown, si él vota para allá, para esa, para esa élite, porque el tipo es porque el tipo es, es duro, señores, pero es un tipo que aparece No sé si le dicen algo en Venezuela. No sé qué pasó con él. Porque él no le abre la puerta a, a sus compatriotas ni a los latinos, señores. Juan Bene es el único periodista venezolano que puede votar allá como miembro de la Asociación de Periodistas de Béisbol de Estados Unidos que han estado activos en los últimos 10 años. Tiene 95 años de edad. Wow, tiene un par de años ya, ¿eh? Salud y vida para él, señores. Ha estado envuelto en la polémica por declarar en varias oportunidades las razones por las que no votó, por las que no votó perdón, por compatriotas como Andrés Galarraga, o Malvique, David Concepción, Francisco Rodríguez, entre otros. No votó por esos tipos. Bene volvió a ser viral esta semana de responder la pregunta a uno de sus más lectores en su tradicional columna, Juan Bene, en la pelota. Al periodista se le preguntaron sobre la posibilidad que tiene Bobby Abreu de entrar al Salón de la Fama. Y respondió nuevamente, lo volvió a hacer contundentemente. Ni creo que van a elegirlo en los cinco años que le falta de candidato. Abreu fue un buen pelotero, pero muy oscuro y muy preocupado por sus números y no por la victoria del club. Por eso en 18 años jugó con seis equipos. Los managers, desde luego, prefieren a un pelotero inferior, pero que juegue para su equipo. Boc. Con los astros, Philly, Yankee, Doyle, Angelino, Metz explicó. Mi hermano, pero yo no entiendo, <coughs> yo no entiendo. Yo no entiendo esto. Yo creo que el Salón de la Fama es por número. Todo el que está ahí ha puesto grandes números. Algo tiene que tener el que está en el Salón de la Fama, independientemente de que no haya ganado ser el mundial. Alex Rodríguez ganó una y fue con los Yankees. Eh, no está en el Salón de la Fama, ustedes saben, por la cosa de los esteroides, pero si no. Iba a ir para allá. Pero no entiendo, señores. No entiendo este pana. Eh, creo que Joe Mauer, quien fue resaltó, tuvo buenos números. Claro está, pero yo creo que Bobby Abreu está en ese nivel. Si no me equivoco, yo creo que Bobby Abreu tiene buenos números, señores. Para entrar al Salón de la Fama, si yo no me equivoco. Ahora, ahora, vamos a ver si yo estoy siendo objetivo. Vamos a buscar los números de Bobby Abreu. Que yo sepa, este tipo fue un pelotero que puso buenos números y es que no siempre tuvo a caer en un equipo que gana la Serie Mundial. Realmente, mira, Bobby Abreu batió 2.91, 288 honrones, 2.470 hicks, su wall fue de, de 60.2. O sea, no, el, no son los, los grandes números, los mejores números del mundo, no son estos, pero creo que sí, también ganó un guante de oro, un bate de plata. Eh, vamos, déjame yo ver entonces los números de Joe Mauer. No, lo de Joe Mauer no, lo de Scott Rollin yo voy a buscar mejor. Porque no lo vamos a comparar con un receptor. Vamos a buscar los números de Scott Rolling. A ver qué fue lo que Scott Rolling hizo. Mire, Scott Rollin 281, 316 honrones, 2077 y El Wolf fue mejor, 70.1. Entonces, eh, pero son los números parecidos, señores. No es que Scott Rowland el. Le lleva lo último a él. Si sí, los guantes de oro fueron 8 para Roland, fueron buenos. Eso influye. Pero no creo que es para tanto, mi hermano. Para tirar tan abajo a Bobby Abreu. O sea, vota por él. Y que sea lo que Dios quiera. Pero tú como venezolano. Porque tampoco fue que Bobby Abreu tuvo malos años. Fue un mal pelotero. O sea, tiene calibre de salón de la fama. Con eso. Yo lo digo todo, señores. Realmente, él tiene calibre para hacer el salón de la fama. Mi gente, Soto y Vladimir Guerrero Jr. ¿A quién deben darle contrato los azulejos en el 2025? A Soto, señores. ¿Por qué a Soto? Porque Vladimir todavía puede irse a un, a un año y luego coger esos 400 millones que él, que él vale. Ya, normal. Yo respondí ahí, señores, los azulejos de Toronto tienen un plan a futuro y es tener a una estrella dominicana en su nómina para construir la franquicia en torno a ese pelotero. Hasta ahora hay dos opciones interesantes con el, el interés mostrado por Soto y la intención de renovar a Guerrero Junior. <coughs> el conjunto canadiense. Sabe que ambos tienen la intención de ser parte de este proyecto a largo plazo. Soto ha sonado en los últimos días como una opción fuert fuerte, tomando en cuenta que el jalinero va a ser agente libre en el 2025. Lo que queremos es que Soto tenga el gran año. De ahí para allá, cualquier equipo se lo va a llevar, señor. ¿eh? Soto viene de una buena temporada en San Diego. Ganó el bate de plata, demostró una vez más que es el bateador más paciente del béisbol, señor, el, el que conoce mejor la zona de Tral. 35 jonrones, 12 bases robadas. 109 impulsadas, 132 boletos. Ya esos son los números que un pelotero, que un gerente general busca en un pelotero para ganar la serie mundial. Que él te ponga esos números y te conecte entre 35 y 43 honrón y te remolque a más de 100. Realmente, Vladdy Jr., ustedes saben que es un caballete, guante de oro, juega bate de plata, juego de estrella también, señores. Campeonato de jonrón, Davy. Todo lo tiene. En mi opinión personal, Toronto puede. Irse una, a un año con Vladimir en el 2025, filmar a Soto, irse a la serie mundial, ganarse todo ese dinero y darle los 400 a Vladimir. 900 millones en esos de dominicano. Ahora se van, a, se, se, se van a echar par de series mundiales con ese gran equipo, señores, que tienen. que con ese gran equipo, señores, que tiene los padres de San Diego. Señores, Hanser Alberto. Tú sabes que Hansel Alberto es un tipo que siempre está dejando buenos comentarios en redes sociales. A mí me encanta lo que hace, señores. Hansel Alberto es un tipo que sabe de béisbol, un tipo bien humilde. Y ahora dejó un comentario sobre Eloy Jiménez. Él dice, si Eloy Jiménez se mantiene saludable, el tipo de top 5 bateadores dominicanos, llévense de mí. Y no me diga que ellos son amigos, yo no sé su vida personal de ellos, si es que si sí, él lo dijo por amistad, pero lo que él dijo no es mentira. Lo que él dijo sobre Eloy Jiménez no es mentira. Si Eloy Jiménez se mantiene en salud y juega el año entero, ustedes saben que va a conectar entre 35 y 42 honrones. Si él juega, 155, 160 juegos. Eso es lo único que tiene que hacer Eloy para Eloy tener una temporada élite. Y todo el que sigue a Eloy Jiménez en su carrera lo sabe. Eloy Jiménez es un tipo que tiene poder. Y aunque las elecciones no, no le han permitido jugar a tiempo completo, yo creo que Eloy. Yo creo que Eloy, papá, este año yo creo que puede ser de él. Yo creo que este año puede sorprender. Con números que ustedes pueden decir, oye, me, hoy Jiménez, para que ustedes sepan, esperen un mes de 12 jonrones de hoy. Esperen ese mes de 12 jonrones este año. Y por ahí se fue el talento. Ustedes saben que él estaba con la élite. Él sonaba con Vladi, Tati, Deber, de Soto, entre compañía. Pero las lesiones se han hecho que lo olvidemos un poco. Pero nosotros estamos claros de lo que el hoy puede hacer. Aquí hay uno que dice, pero será top 5 dominicano en Sox. Señores, tranquilo. Hablemos cuando empiece el año. Ustedes van a ver qué es lo que... Es? Aquí hay uno que dice, tienes razón, Hansen, pero lo malo es que el hoy pertenece al equipo de Trao, que nada más empieza la temporada y a la mitad se desaparece. Bueno, mami, ustedes están dejando esos comentarios ahí. Eh, olvídense de eso, señores, que eso, eso de las lesiones de Eloy Jiménez... Eso va a quedar en el pasado. Apunten la fecha. Yo creo que eso va a quedar en el pasado. Es un tipo joven. No se puede desconfiar de él. White Shop cuenta con ese poder. Tiene mucha fuerza Eloy Jiménez. Por eso será tercero o cuarto bate en White Sox. Tiene apenas 27 años de edad. El año pasado, ustedes saben que no jugó completo. Pero miren aquí, batió 2.72. Conectó 18, remolcó 60 al 4. O sea, ustedes saben que él, que él, señores, cuando no... Cuando no juega temporada completa, él no te va a poner su número. Entonces, lamentablemente, las lesiones lo han limitado un mundo al gran Eloy Jiménez. Y esperemos, esperemos señores, es que el, el muchacho, mírame, el muchacho en el 2019 fue donde jugó 122 juegos y conectó 31. Conectó 31, mano, de una vez. Pero, pero tú puedes ver, no jugó en el 2020. En el 2020, señores, muy poco. En el 21, poco. Recuérdense que en el, en el 20, la pandemia, en el 22, en 4, ahora jugó 120 juegos. Nada más. <coughs> Conectó 18, señores. Pero es un tipo que tiene talento y ustedes lo van a ver resurgir a él de una manera especial. Señores, Boston está por llegar a un acuerdo. Señores, los Medias Rojas de Boston están por llegar a un acuerdo con su lanzador. Este el al dominicano parecido a Pedro Martínez, Brian Bello. Este muchacho tiene un parecido a Pedro, pero yo quiero que él sea por lo menos, oye, por lo menos parecido a Pedro en la lomita. O sea, el chamaquito tiene talento, joven, juventud. Vamos a ver este año cómo él le va. Recuérdense que la Grande Liga no es nada fácil al que ve. Brian Bello y Boston están, están, están cerca de pactar un pacto de 50 millones de dólares, señores, y, o un poco más. Merecido por cinco años. Déjame ver qué dice el pueblo. Error muy malo. Es verdad que hay que asegurar el futuro, pero él demostró que es una promesa de mucho más dinero en el futuro. Bueno, mi hermano. Ellos tienen que asegurar. Hace, mi hermano. Y 50 millones nadie lo va a desperdiciar. Que uno que dice otro robo como Yolito. yo no gana 10 partidos. Bueno. La gente hablando. Que uno que dice lo veo muy poco. Bueno, mi hermano. Muy poco. Yo lo veo bien. Ese contrato yo lo veo más que bien. Señores, llama moto. Ay, 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 oye, al hombre le dieron all hasta con el cubo del agua. Le dieron palo a Yamamoto. La gente, señores, de WhatsApp, parece que revisaron la tablet y vieron que lo que Yamamoto tira, en verdad, señores, y ya lo pusieron a prueba. Bienvenido al show de los entrenamientos, nada más. Yo le dije a ustedes, Yamamoto es muy bueno por lo que se dice, pero yo le dije a ustedes que eso es adivinar. En grandes ligas, yo le meto un año, yo le meto un año por lo menos y le digo, ven, te voy a firmar por un año. Mi hermano, ahí al caballo, ahí se batea. ¿eh? Ahí se batea. Hoy lo macanearon y le dieron su palo en su segunda apertura en los campos de entrenamiento previo a la temporada, señores, ¿eh? White lo agarró, la ofensiva le entró a palo desde el inicio del juego. Eh, le metieron cinco carreras y el nuevo base de los Doyle fue eh, castigado por la ofensiva. De los Media Blanca, en su labor le conectaron de GI en seis ocasiones, permitió cinco carreras limpias, otorgó tres boletos, ponchó a cuatro rivales. ¿eh? Bueno, no, no cargó con la derrota, se fue sin decisión, pero ustedes saben que en los campos de entrenamiento eso no se usa. Pero me le dieron su palo a Yamamoto, lamentablemente el caso, señores, me le dieron su palo, pero eso a cualquiera le pasa. Tranquilo, no se alarmen, señora, a cualquiera le pasa. Juan Soto. Sigue encendido. Eh, hoy conectó una tabla en un turno como siempre. Se metió en 3 y 2. Conectó un hit. Está bateando bien. Se fue de 3-1 hoy, señores. Y el tipo está bateando bien. El tipo está bateando bien. Aquí hay uno que dice: si todos quisieran batear para promedio alto. Tipo 320 o malo haría fácilmente. Ese tipo sabe demasiado cómo batear, pero él sabe que tiene. Con eso solamente no hay vida. O sea que no es bueno batear 320 ya en grande liga. Bueno, ahora mismo. La vaina cambió. Ahora mismo se dice que el que batea para arriba saca la pelota, remonta carrera. Y tú verás. Aquí hay uno que dice: Soto y Altube están tratando de hacer el equipo. Lía. <laughs> bueno, mano, qué lío. Aquí hay uno que dice lo siguiente: Aquí hay uno que dice, señores, esto es loco que comienza la temporada normal y que él siga bateando sobre los 400 para ver qué excusas se van a inventar los hambresolanos de Soto. Bueno. La tiradera. Ya eso es parte del negocio. Tiradera entre domis y chamos. Eso está bien. La competencia. Hay que mantener el béisbol vivo. Pero siempre deseándole el bien a los peloteros. Es lo que yo siempre he dicho. Siempre deseándole el bien a los peloteros. Señor, y este pelotero. Y este pelotero, Anthony Rendón. Pero ¿qué es lo que. Este Señor, increíblemente? Mire, el hombre está siendo asistido por un médico que le está revisando sus rodillas. Podría perderse el resto de la temporada. Él no juega casi. Él no juega. Firmó por los 145 millones. Él no quiere jugar, señores. Él no, él no quiere jugar. Él lo dijo, que él no tiene pasión por el juego. Entonces, Anaheim lo que tiene que hacer es darle un cargo como hitting coach. Ahí, ahí mismo. Déjame ver lo que dice el pueblo. Bueno, señores, que uno que dice el peor de la historia. Qué fracaso. Está bien bueno porque ahorita miden a los jugadores por una temporada buena que tengan. Real. He ahí, aquí uno que dice, cuando empezamos a hablar de la grande estafa de los contratos, y wow, lo que pudo haber hecho Anahei con ese dinero, increíblemente, increíble, aquí uno que dice el robo de la era moderna, wow, un fracaso, fracaso total, esto de Anthony Rendón, señores, lamentablemente el caso, lamentablemente el caso, Pablo López, este lanzador, oye, este tipo me encanta como lanza. Es un tipo que tira muy suelto en la lomita. Lo vi lanzar playoff. Sí, con Minnesota. Ahí fue donde yo me concentré a ver a, ver a Pablo López lanzando. Y dije: Óyeme, el chamaco puede ser un as en MLB. Cuando yo hablo de as, digo de un tipo de. Un Gary Cole, un tipo de así. Él puede, pero hay que ver de la, si él está trabajando para eso. Simplemente, señores. ¿eh? Ya lo mellizo. Decidieron hacer cambio. Eh, señores y ella es su, su Open day su A ah, señores él fue el tipo que ellos cambian por, por Luis Array. entonces ese cambio ha dado, ha dado realmente resultado para ambos equipos este muchacho en el 2023 lanzó eh, realmente fue el segundo con más ponche de la liga americana, 234, efectividad 3.55 en 194 y ni, lanzado, y, y ni lanzado, se convirtió en el pitcher con más entrada en una temporada para un brazo de lo mellizo desde el 2019. Realmente el manda más. El que sabe, ahí en Minnesota se expresó recientemente en los campos de primavera elogiando el trabajo hecho por Pablo López. Miren lo que hizo Pablo el año pasado. Hizo tantas cosas excepcionales que incluso las cosas que no estuvieron en esa categoría también la hizo muy bien. Demostró cosas que uno podría preguntarse cuáles son sus debilidades. La verdad es que no tiene ninguna. Se trata más de pulir todo, expresó Valdeli. Excelentemente. Se trata de eso, señor. Y él tiene el talento. Realmente, tiene el talento. Este jugador, señores, tiene el talento para convertirse en un estelar de la grande liga. Vamos a ver qué tiene este año para este jugador, señores. Señores, según un famoso locutor, este afirma que Josh Donaldson fue el peor cambio del gerente Brian Cashman. Fue un cambio malo, sí, señores. Donaldson no sé qué buscó en los Yankees. Realmente, señores, en marzo de 2022, el ejecutivo obtuvo para su equipo de la liga americana al utility Falefa y al catcher Ben Robert en un canje donde envió a los mellizos a Gary Sánchez y al colombiano Gio chela y por Jock Donaldson señores no obstante las prestaciones con Donaldson en los Yankees resultaron súper decepcionantes solamente batió 208 15 honrones 62 impulsadas ya se retiró el tipo nunca yo nunca lo vi a él como un yankee de nueva york o sea eso, eso de ser un yankee de nueva york eso se ve de lejos, realmente. Hablando de, de lo de Soto y Vladi, tres movimientos que puede hacer el equipo de los Azulejos de Toronto, señores, si firman a Juan Soto en el 2025. Eh, Vladi Junior ganó el arbitraje salarial con ellos, señores. Eh, sus aspiraciones para firmar ya el año que viene podrían verse afectadas. Ellos quieren a Soto. Y lo que puede pasar es, señores, número uno, ir de nuevo al arbitraje salarial. Y tenerle un año más con el equipo. Luego cambiarlo antes de la fecha límite en su último año de control. Y darle una o darle una extensión de contrato en el 2026. Yo creo que darle la extensión de contrato sería lo ideal a Vladi Jr. en el 26 Filman a Soto en el 25, firman a Vladi en el 26 Y eso sería lo más ideal. Yo creo que eso es lo que ellos tienen que hacer. Juntar ese, ese dúo dominicano. Soto tercero, Vladi... Cuarto, y dejar a Bobiche y a todo el mundo ahí. Si ellos quieren ganar, ellos van a tener que gastar dinero por año, porque tienen una fanática la fiel y meterse para los playoffs y realmente acabar, a ponerse a jugar pelota y buscarse lanzadores buenos y poner su finca activa y firmar muchachos jóvenes y buenos brazos para que debuten en los próximos años en la Grande Liga y puedan ser un equipo exitoso. Dale like, comenta y suscríbete en pelotabéisbol.com. Pocas ¡Bendiciones!